Bienvenidos. Por favor, acomodaos entre el aroma de las castañas recién asadas. Y abrigaos bien. Nada peor que constiparse en fiestas y no saborear los mil aromas de estas fechas. Esta es una época de cuentos y milagros. ¿Os ha ocurrido alguno? Pensad. ¿No? ¿De verdad? Eso es que no estáis atentos a vuestro alrededor. Mirad. ¿Todo esto no os parece ya algo mágico? Apretad fuerte la mano de vuestro acompañante y escuchad este cuento que, como todas las buenas historias de Navidad, comienza así. Al ritmo de las olas. La caricia de la brisa le provocaba una carcajada contagiosa. Querría arrojar la luna en su vaivén, mas no contaba con nadie que le empujara. Sus padres estaban demasiado atareados, distraídos, siempre ausentes. El alumbrado de las calles le trajo la noticia de que la Navidad se aproximaba. Pero la sonrisa de la niña se desdibujaba entre las sombras, cada vez más triste y sola. Caminando con mucha prisa, iban y venían apagándose a la luz de las pantallas. La niña reparó en sus propios pies. Tan concentrada estaba en sus preocupaciones que a punto estuvo de aplastar a un tímido gusano. Tienes que tener más cuidado por donde te arrastras, gusanito. Poca gente mira el suelo que pisa. Le susurró tomándolo sobre la palma de la mano. No te asustes, yo te cuidaré. La niña dio refugio a su abandonado amigo. Le construyó un hogar con una vieja caja de zapatos. A escondidas lo alimentó y volcó en él todo el mimo que ella esperaba de los ajetreados mayores. La noche de Reyes, un resplandor le despertó. Temió espantar al rey Melchor y, encima, quedarse sin regalos. Deslumbrada, no le quedó más remedio que abrir los ojos. Envuelto en un torbellino de color, el gusano se transformaba en una mariposa que alzaba el vuelo con delicadeza. Si no me hubieras salvado, no podría desplegar mis alas. Y le agradeció. La niña observó la escena deslumbrada por la luz que brotaba de su propio corazón. Solo sea una chispa, todos brillamos por mucho que lo olvidemos. Le recordó la mariposa, alejándose hacia la luna.
emocionada, la niña corrió a despertar con un enorme abrazo a sus padres y les contó su pequeño gran milagro de Navidad. A partir de ese día, la familia vivió iluminada por el cariño, cuya batería ya nunca se agotó. Vámonos, vámonos, vámonos. Quédate, José María.